Marta es una novelista joven y brillante. A Laura Freixas la conocíamos todas las lectoras de mi generación. Que se dio a conocer muy rápidamente y con gran éxito porque su primera novela ganó un premio, su segunda novela ganó otro premio, con la creo que tercera ha quedado finalista del Planeta. Y creo que todas las lectoras de mi generación lo que admirábamos en ella era la capacidad que había tenido de llevar el feminismo a la literatura. Además de tener talento, creo que tiene vocación y tenacidad, que son cualidades muy importantes en este mundo. Y el primer libro que yo leí de ella fue Entre amigas, que es una novela maravillosa, que yo, hablando de ella, dije un día que es una novela que más que leértela, te la bebes. Y hay muchas cosas que quiero hablar con ella, temas para, digamos, ponerla en jaque. Y esta conversación, que espero que sea estupenda para las dos, creo que acabe en un jaque, o para ella o para mí. Marta, explícame cómo, cuándo y por qué, sobre todo por qué empiezas tú a escribir. Yo creo que empecé a escribir porque me gustaba mucho leer y quería, por emulación fue, porque quería hacer lo mismo que hacían los escritores que yo leía cuando era pequeña. Yo mis primeros textos, bueno, por llamarles de alguna manera, son cuando yo tenía mejor 10 años o 8 años. ¿Y adulta? ¿Cuando empiezas a escribir en serio, digamos? Pues yo creo que ya fue cuando estaba en la universidad. A mí me gustaba escribir. Y cuando estaba en la universidad empecé a escribir cuentos. Que uno cree erróneamente que el cuento es una buena forma de empezar. Y el cuento es el género más difícil que hay. No sé qué te parece a ti. Que no. ¿Cómo fue tu caso? ¿Por qué empezaste? Bueno, yo empecé... Retrospectivamente pienso que el motivo de que yo empezara a escribir es que siempre veía a mi madre leyendo y entonces me daba mucha envidia del libro porque mi madre le prestaba más atención al libro que a mí. Y yo creo que es por eso que siempre desde pequeña escribía, ¿no? Y no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, a ver, pienso que escribir un buen cuento es muy difícil. Sí, a eso voy. Pero escribir un cuento mediano, entre escribir un cuento mediano y escribir una novela mediana, yo creo que un cuento es más fácil. Y de hecho, para mí, el paso del cuento, mi primer libro fue de cuentos, a la novela fue casi diría traumático, porque me di cuenta que una novela era muy complicada. O sea, tiene una dificultad técnica que el cuento no tiene, ¿no crees? Sí, pero ¿sabes lo que encuentro yo? Que la novela, una buena novela admite fisuras. O sea, puede haber una gran novela con pequeños patinazos y no pasa nada. Sin embargo, el cuento, un buen cuento, hablamos ya del cuento estupendo, de un Capote. Cualquier pequeño error se carga el cuento y un mal final se carga el cuento. ¿Cuántas buenas novelas conocemos con un final flojo? Sí, es posible. Entonces, ¿tú cómo pasaste del cuento a la novela? ¿No fue traumático? Pues no, porque en el fondo yo era muy consciente de que los cuentos no eran buenos. Y a lo mejor pensaba que quizá hacer algo más largo... De hecho, mi primera novela, fue una novela corta, nació de un cuento. O sea, era un cuento que yo un día caí en que había ramificaciones que se podían aprovechar. Quizá fue un salto que tampoco fue del todo consciente. ¿Y tú, el momento que das el salto, cómo es? Yo creo que a mí me influyó esa idea tan común de que la novela es un género superior. Yo soy una escritora que no soy muy de géneros, es decir, que la mitad de mis libros son novelas y la otra mitad son otras cosas, una autobiografía, dos libros de cuentos, un ensayo, etc. Y me pareció normal pasar del cuento a la novela, ¿no? Lo que se suele llamar atreverse con la novela, cosa que a los cuentistas les da mucha rabia porque sí. Da por supuesto que la novela es un género superior. Superior no sé, a mí me resultó desde luego más difícil la primera, luego no me ha resultado más difícil escribir novela que escribir cuentos. Entonces el paso a la novela fue traumático, o sea, me encontré con que era mucho más difícil porque además
por inexperiencia me metí en una novela complicadísima con 5 narradores. Tú, los que nos escuchan, no lo sé, pero tú sabrás. 5 narradores. Es una locura. Lo que pasa es que cuando ya estaba metida no me podía echar atrás. Había 5 narradores. Entonces aquella novela fue realmente muy, muy difícil. Te toca. ¿Tú crees que las personas que empiezan a escribir ahora, pues que deciden que quieren ser autores, que saben de verdad de qué va esto, o quizá se proyecta una imagen del mundo literario que en realidad no se corresponde con lo que es? Yo creo que cuando yo empecé se tenía la idea de que ser escritor era muy difícil y no te podías ganar la vida. Y que ahora quizá hay gente que se imagina que es coser y cantar, y que es, o sea, hay una idea ahora, una visión, una imagen glamourosa del escritor y sobre todo quizá de la escritora, que a mí me parece que es poco realista, ¿no? Primero porque hay muy poca gente que tenga mucho éxito, y luego porque quienes tienen éxito no lo tienen siempre, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a veces es más fácil empezar que continuar, ¿no? Tienes que mover. Tengo que mover. ¿De quién es la culpa? A ver, de que la gente que quiere empezar a escribir ahora. Yo he pensado, eso de que es más fácil empezar que continuar, yo lo he dicho muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, sí. El primer libro... Coincidimos, sí. Sí, el primer libro, o sea, para mí fue mucho más complicado. Ah. No digo publicar, sino enfrentarme al segundo libro, no como autora, sino con el libro ya en la mesa, que al primero. A mí también, para mí también. Y las decepciones son mayores, sí, y la... Porque esperas más. Porque esperas más y porque crees que ya está todo cocinado y luego resulta pues que no está todo cocinado y llegan pues los primeros disgustos. Yo con el segundo libro lo pasé mal. Precisamente un tema del que inevitablemente vamos a hablar. ¿Tú crees que ser mujer facilita las cosas, las complica o las distorsiona? O sea, quizá ambas cosas, ¿no? Quizá las facilita, quizá las complica.